Micha, feliz domingo. ¿Qué decía ella? Feliz domingo. ¿Quién decía feliz domingo? Alguien de la tele, ¿no? De hace tipo 32.000 años. Bueno, no sé. Los envidiosos dirán que tengo este buzo tatuado desde el invierno pasado. Y tienen razón. Pero antes de empezar, se suscriben, activan la campana, toda esa verga y agárrense la tanguli que arrancamos. Hola Pipifiama, no sé por qué me hago la canchera, yo esto lo tengo que agrandar, reina. Y estoy muy lejos también, como de la pantalla, aguarde. Mi nombre es Florencia, tengo 31 años y soy de Buenos Aires, Capital Federal. La verdad es que hace bastante que miro tus videos y me parece genial la forma en que contás las historias. Gracias, mi amor, como una desquiciada las cuento. Hace muy poco que me sumé a la comunidad de Telegram y me animé a preguntar cuál era el mail para poder mandar mi historia, porque necesito desahogarme un poco, ya que este fin de largo de Pascuas me enteré de algo muy doloroso. O sea, el fin de pasado, para cuando yo publiqué este video, fue el anterior, no este. Se entiende, ¿no? Quiero decirles que en la descripción de todos los videos tienen los links para entrar a los grupitos, qué mal hablaba, de Telegram, amoras, no se olviden, la que quieran, no es una obligación, por supuesto. Resulta que después de haber salido con un tóxico psicópata, en septiembre del año pasado empecé a hablar con un pibe, Jonathan, 24 años, por Instagram. Y la verdad es que venía muy lastimada de mi relación anterior y de hecho empecé terapia a raíz de eso. Muy bien, amor, aguante la terapia. El chabón se llamaba Jonathan y hasta el momento todo iba bien. Nos vimos por primera vez en octubre y la última vez que nos vimos fue en enero de este año. No éramos pareja, pero habíamos empezado a construir un vínculo. No es que nos veíamos solo para coger. Se entiende. Pero después de la tercera salida, todo cambió. Al principio, el muy sorete me decía que quería verme más seguido, que yo le gustaba y que se sentía muy bien conmigo. De hecho, se mostraba muy atento, cariñoso y sincero. Pero como dije, después de la tercera salida, todo cambió. Ya que me mandó un mensaje diciéndome que quería ir despacio y que no estaba preparado todavía para algo serio. Ya que hacía un año que había cortado con su ex porque le metió los cuernos. ¿Te dijo así? Corté con mi ex porque le metí los cuernos. Wow, mucha info, gracias. Igual para mí lo que no tiene sentido es que al principio vaya tan a fondo, después recule y después te diga, no quiero nada serio, te quiero ver más, no quiero. Bueno, tiene que ser consecuente, porque ahora está muy de moda la falsa responsabilidad afectiva, que es básicamente avisarle a la otra persona que no querés nada serio. Pero si después con los hechos demostrás todo lo contrario, no tenés un robot al lado, hermano. Hacete cargo de lo que le estás generando a la otra persona. No sé, me parece a mí, si es muy polémico, me avisan, pónganme en los comentarios. Yo le dije que tampoco estaba preparada para empezar algo ya y que tranquilo, que pienso que lo mejor es que fluya. Y bueno, ahí empezó a actuar raro, ya que después de eso me ghosteó por una semana. Hasta que dio la cara y se hizo el víctima, diciendo que se alejó porque sentía que yo me estaba enganchando. Y la verdad, Pipis, es que yo no me enganché, pero era obvio que la pasaba bien con el flaco y me gustaba, claro. Pero también había cosas que no me gustaban, dice la Pipi, como por ejemplo, eso de no dar la cara una semana. Claro, como que te ghostea y vuelve cuando se le canta el orto. Y después se escuda, ¿viste? Son los típicos que se escudan. Yo te avisé que no quería nada en serio, pero papito, tenés que ser consecuente lo que uno dice con lo que uno hace, amor. Después empezó a colgar para vernos, para hablarnos. Siempre era yo la que organizaba las salidas. Tampoco me gustaba que habíamos organizado para vernos y de pronto él salía con los amigos cuando ya había quedado conmigo. Ah, un pelotudo. Siempre fui su segundo plan y, mejor dicho, fui su segunda. ¿Por qué digo esto? Ya nos imaginamos, a mí ya no te preocupes. Como dije, nos vimos desde octubre hasta enero, pero tampoco es que nos veíamos tan seguido. En diciembre, él cambió de trabajo y con la excusa de que estaba cansado, nos dejamos de ver hasta que nos vimos de vuelta antes de fin de año. ¿Por qué digo que era una excusa? Porque yo entendía que él podía estar cansado, pero tenía tiempo para ir de joda con sus amigos. Para eso no estaba cansado. Ay, esto lo hemos escuchado tanto en la pipi comunidad. Entonces yo también me cansé y dejé de hablarle siempre y de decirle para vernos. Fines de diciembre me dice para vernos y yo accedí. Luego, en enero, yo me voy de vacaciones y nos vemos a la vuelta. Unas semanas después me habla y me pide disculpas por dejarme un poco colgada. Me dice que le había pasado algo. Temas personales, dijo el muy forro, dice la Pipi. Tiene nombre y apellido el tema personal, ¿o no? ¿Por qué miente? Resulta que esos temas personales eran que estaba esperando un hijo de otra piba. ¡No! Superó mis expectativas ampliamente. Sí, Pipis, así como lo escuchan. El muy psicópata me dijo que se trataba de una piba con la que había tenido algo por el mes de junio. Mucho.
mucho antes de conocerme a mí. Porque vos lo conociste en octubre a él, ¿cierto? Y que ahora le dijo que supuestamente estaba de 7 meses y que él era el padre del bebé. Supuestamente se hizo un test de paternidad y dio positivo. Ahí ya empecé a sospechar. Porque no estamos en una maldita película. Un test de paternidad no es algo que se hace de un día para el otro. Me gusta porque ella viva ya le sacó la ficha. Yo le hubiera creído, te soy sincera. Además de eso, el muy hijo de su madre me dice que por más que el hijo sea de él, me quería seguir viendo, pero sin garchar, solo como amigos. ¿Quién quiere ser tu amiga? ¿Qué le pasa? Lo mandé a freír churros, dice ella, que me encanta el término que usó. Pasado un tiempo me volvió a hablar y me invitó para que fuera a su trabajo porque extrañaba coger conmigo y le dije que no, que él estaba con esta chica y que no accedía a eso. ¡Sorora, la amo! Después de eso me di cuenta que me había dejado de seguir en Instagram, ya que antes me miraba siempre las historias. Enterarme que iba a ser papá fue algo que no me lo esperaba. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Tenía mucha bronca e impotencia. Y más porque no le creía la forma en la que se enteró. Volcó toda la responsabilidad en la chica y él se hacía el pobrecito. ¡Me encanta lo que ella está deconstruida, la amo! Desde que me enteré eso, se me puso la idea en la cabeza de que salía con las dos al mismo tiempo. Y no estaba tan equivocada pipis, dice. Resulta que el 29 de marzo, o sea, hace relativamente poco, me vuelve a hablar por Instagram, ya que del WhatsApp yo lo tenía bloqueado. Le pregunto para qué me hablaba y me dijo que era porque quería hablarme y porque supuestamente, atentis amigas, el hijo no era de él. Raro, raro ese test de paternidad. Me dijo que se dio cuenta porque la bebé tenía ojos verdes y le hicieron un test de vuelta en el hospital y dio negativo. No, no es creíble, amor. Sinceramente no le creí, dice. Sí, yo tampoco, ya está. Ya es un montón. Ya es un montón de mentira lo que estás diciendo, gordi. Había algo que estaba raro, pero me hice la boluda porque quería ver hasta dónde llegaba. Y otra vez Pipis se hizo el víctima. Trató a la chica de psicópata y de haber truchado el test. Y porque siempre, ¿no? Siempre nos echan la culpa a nosotras de todo. Él va con el pito duro, coge sin forro y la chica es una psicópata. Claro, rey. Claro, vos y cuántos más, dale. Me dijo que quería volver a verme y que extrañaba el sexo conmigo. Más me hizo dudar que si supuestamente todo era verdad, qué bien hablaba. Si supuestamente todo era verdad, ¿por qué no me volvió a seguir en Instagram? Está trampeando. Cuando se lo pregunté, me contestó muy agresivo y me dijo, ¿cuál es el apuro? Yo no le hablaba mucho y en la semana me escribe un número preguntándome qué era de él y si lo conocía. A mí ya te abrazo, hay que contestar. Ya si te escribe un número preguntándote qué sos de Roberto, ¿lo conoces? Yo contesto, a mí ya te abrazo, porque ya es obvio. Ya todo lo que sigue a continuación es obvio. Ya está, deja, somos todas recornudas, listo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a discutir, hermana? Si estamos en el mismo lugar. Pipis, ahí me cayeron todas las fichas, porque la foto de perfil de WhatsApp de ese número era de una chica. Inmediatamente le escribí a ese forro hijo de su madre y le dije de todo menos lindo. Estaba tranquila pero triste porque ya me imaginaba todo. Y sí, resulta que la mina que me habló era la novia. Y sí. ¿Y saben cuánto hace que estaba saliendo con él? Desde el mes de abril. Y hasta vivían juntos. No, amicha, no. Él siempre me dijo que vivía con sus padres. No, qué cara dura. ¿Qué car? ¿Vivís con tu germo? ¿Estás esperando un hijo? Va, ya nació, tiene ojos verdes. ¿Cómo no? No me jodas. ¿Hasta dónde podés mentir? ¿Hasta dónde? Me hace acordar el de ayer, que mentía. Pará un poco, loco. ¡Parala, loco! Obviamente la piba me empezó a pedir explicaciones y me dijo que no entendía todo. Que él se puso como loco cuando ella agarró su celular. Le dijo... No. ¿Dónde vive? Le dijo, escuchen lo que le dijo este perro. Le dijo que yo lo estaba chantajeando y que lo quería denunciar, que yo era una psicópata y que me había conocido en una cervecería y que solo garchamos una vez y nos vimos una vez. No, pará, ¿viste que a vos te dijo que la chica era una psicópata, que había truchado un test de paternidad y a la chica le dijo que vos eras una psicópata que lo querías chantajear? Bueno, a ver, pregunta, adivinemos quién es el psicópata de verdad. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Es un acertijo re fácil! Escuchen esto, escuchen. ¿Se acuerdan de la niña de ojos verdes? Que por los ojos verdes él se dio cuenta que no era el padre. Como si eso fuera real, ¿no? Pero te puede salir de ojo de andar a ver el árbol genealógico, andar a buscarlo, qué sé yo, ese gen, ¿no? Digo. Bueno, escuchen esto.
La chica sí estaba embarazada, dice. Y más mierda me sentí cuando me dijo que había quedado embarazada por el mes de octubre. O sea, cuando vos lo estabas conociendo a él. O sea que lo que te dijo de los 7 meses y todo que había sido en julio era mentira. Ella quedó embarazada en octubre. No nos dan las fechas. Banquen. Miren cómo termina esta historia. Mes que nosotros nos vimos por primera vez. Ok. Escuchen esta parte. La chica perdió el embarazo. Pobrecita, ¿no? La abrazamos desde acá. Pero digo, el mitómano este, ¿de dónde sacó lo de los ojos verdes? O sea, ¿qué nivel de locura estamos manejando? Men, perdiste un hijo, rey. Encima vas a inventar que tu mujer... No, no, es que no puedo, porque la chica, con todo lo que implica perder un embarazo, que yo no tengo ni idea, pero me imagino que debe ser un montón, y toda la bola, ¿no? Como que con tu pareja debe ser re difícil para una pareja afrontar la pérdida de un embarazo. Este hijo de puta, acto seguido, se da vuelta y te dice a vos que ella es una psicópata, que truchó un test de paternidad, que él se dio cuenta porque el bebé nació con ojos verdes. ¡No nació! ¡No nació! ¡Ridículo! ¿Cómo podés mentir? Ya me estoy calentando, en serio. ¿Cómo podés mentir tanto? ¿Qué nivel de ya directamente maldad? Porque ya esto ya es directamente maldad. Yo no te puedo entender que tu pito duro te lleve a tanto. Ya hay algo de toda esa maldad que te gusta. No me jodas. Esto ya no es por pajero, es por malo. No me jodas, boluda. Es un montón. Bueno, la Pepi dice, le dije toda la verdad sabiendo que a lo mejor no me iba a creer, pero me pidió las capturas de ese lunes 29 de marzo. Se las mandé porque no tengo nada que esconder. Yo la banco, ¿eh? Pero en esa conversación, él la dejó muy mal parada. Y el psicópata resultó ser él, obviamente. La chica me mandó un audio y me dijo que él estaba a su lado escuchando todo. La verdad parecía muy tranquila y hasta como que en un momento se ríe. Esto fue lo peor para mí. No, por ahí ella estaba en shock también, ¿viste? No hay que juzgar a la gente por sus reacciones. Yo tengo cada reacción pelotuda. A veces yo también cuando estoy nerviosa me río. Y no es que le esté pasando bien, sino que, no sé, el cerebro se me va para cualquier lado. Sinceramente te lo digo, no estoy bien. Bueno, la Pepi dice, eso fue lo peor para mí porque sentí que los dos eran unos locos de mierda y se estaban riendo de mí. Me sentí tan vulnerable y le dije que a mí no me tiene que reclamar nada, que yo soy víctima del perverso de su novio y que los iba a bloquear. De hecho, él le dijo que ya me había bloqueado y era mentira. Me dijo que al final él confesó que nos habíamos visto 3 veces. Y le digo, nos vemos desde octubre en paralelo a que estaba con vos y ahí la bloqueé. La verdad es que estoy hecha mierda, dice la Pipi, porque también fui engañada y para mí no era un chongo más. Ay, mi vida, la quiero abrazar. El flaco me gustaba y compartimos cosas además de la cama. Ese día cuando me enteré de todo estaba llena de bronca y angustiada y recién pude llorar cuando me fui a dormir. Pero siento mucha bronca. Otra vez caí en las manos de un psicópata y me da mucho asco y bronca. Ojalá, Fiamma, puedas leer mi historia. Sos una genia y gracias, Pipis. Ay, mi amor, te abrazo. Y obvio que entiendo tu bronca, como para no estar, ¿no? Así, como para que no te dé bronca. O sea, me parece que también es un proceso. Permitite también esto que estás sintiendo ahora. No te quedes enganchada ahí. O sea, transitalo y ya. Y creo que igual, siempre digo lo mismo, pero siempre es bueno buscar ayuda profesional. Porque por ahí, esto que vos decís, otra vez caí en las manos de un psicópata, no lo sé porque no conozco la historia de tu vida íntegra, pero por ahí venís de relaciones un poco jodidas o de este tipo de vínculos medios que decís, dale, loco, que se me pegan todos los locos, ¿a mí qué está pasando acá? Bueno, hay que ir a terapia a revisar algunas cuestiones de nuestra valoración personal, nuestra autoestima y nuestro sentido de lo que merecemos en la vida y no. Te lo digo porque yo he ido y todavía sigo trabajando algunas cositas. No es que yo haya entendido algo del mundo, ¿no? Pero bueno, algunas cositas he mejorado, otras todavía falta. Bueno, sí, el alta que no llega nunca, Mari. Pero desde acá te abrazamos. A mí me parece válido que sientas esto que estás sintiendo. Y sí, obvio, es un garca, el chabón es malo. Ya directamente es muy perverso lo que hizo. Siento eso un poco, es muy, muy perverso. Más allá de si eran chongos, eran novios, no eran chongos, si él te dijo que no quería nada serio, que de, ya directo, o sea, un montón. Sí, esa es mi conclusión de esto, es un montón. Te abrazo en este proceso que estás atravesando de duelo, podríamos decir. No sé si sería un duelo, pero creo que sí, me parece. Y si hay algo que te está calando muy hondo, siempre está bueno pedir ayuda profesional. Las amo, Pipis, las leo a ver qué es lo que le dicen a esta Pipi que está pasando un momento muy choto por este forro de mierda que ojalá no te cruce, forro, ¿eh? Porque si no... Me da una bronca. A veces siento que emano una bronca al universo con todos los tóxicos que las rodean a las Pipis. Creo que los odio más a ellos que a mis ex. No sé. Como que a veces leo las historias y digo, ay, che, no era tan malo mi ex al final. Como que un montón todo, chicas. ¿A qué nivel puede llegar esta forrada, no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, bebés, esto ha sido todo. Las leo en los comentarios como siempre. Las amo con todo el cora y nos vemos mañana. Adiósito.